Hola amigos, una vez más estamos en Central de Misterio, ese programa que nos cuenta todos los sucesos misteriosos que ocurren a nuestro alrededor. Hoy os vamos a contar un caso que nos llamó mucho la atención, un caso ocurrido aquí en Vitoria, en un colegio, donde un niño fue abducido por una supuesta nave extraterrestre en el patio de su colegio. Hace más de 20 años, en los recreos de este colegio, un niño era abducido. Durante 15 días, en cada recreo, los extraterrestres le cogían y le hacían estudios y jugaban con él. Durante los minutos que duraba la abducción, sus compañeros y profesores trataban de buscarlo sin hallarlo. Es normal que un niño de 8 años sueñe con fantasías basadas en películas que haya visto. Lo que no es normal es que después de casi 30 años, un adulto nos narre con todo lujo de detalles una de esas fantasías como un hecho real. Estas son las escaleras donde bajábamos al patio, íbamos a las huertas. Como casi todos los niños cuando salen al recreo, lo primero que hizo Jorge es pasar por los servicios pensando con ansia lo bien que se lo iba a pasar con sus compañeros jugando en el patio. Pues bien, a Jorge, nuestro protagonista, no le esperaban sus amigos, sino que en la puerta del servicio le esperaba nada más ni nada menos que un extraterrestre. Este le tendió la mano y después de un corto recorrido por el pasillo del colegio, le introdujo a través de la puerta de un armario hasta el final del patio, al lado de la huerta de las monjas. En ese momento, sentía cómo una potente luz le absorbía, literalmente, hasta elevarlo a una nave extraterrestre. Las profesoras extrañadas le seguían hasta los arbustos del patio, donde desaparecía, y no volvían a saber nada más de él hasta transcurridos unos minutos. Jorge se lo contó a su madre, la cual tomó la determinación de sacarlo del colegio. Hoy Jorge nos cuenta que nunca más le volvió a ocurrir nada igual. A sus 33 años de edad, Jorge nos cuenta lo que le ocurrió en una ikastola de Vitoria hace 25 años, y lo hace como si le acabase de ocurrir hace tan solo unos momentos. Pues bueno, yo era muy pequeñico, tendré unos 7, 8 años, no más. Pues me fui al baño en el de clase, pues me meaba, me fui a pedir permiso, me marché al baño. Y cuando terminé, al darme la vuelta, pues vi como una especie de extraterrestre, vamos, pues por decirlo de alguna manera, una cosa pequeñita. Y me extendió la mano. Pues como niño de 7 años, inocente, pues le di la mano y dije, pues bueno, pues vamos, otro amigo más, ¿no? Y bueno, y nos fuimos, yo iba con él, fuimos por el pasillo y nos metimos como en una especie de armario empotrado, que era como un pasadizo. Y de ese pasadizo salimos atrás, al patio donde se jugaba, que había huertas, era el patio de las huertas, pero bueno, antiguamente se jugaba allí, tenía cuatro columpios y ya está. Y bueno,
y íbamos por las huertas hacia unos arbustos, y en los arbustos ya me inducían para arriba, ya me metían en la nave, y allí me encontraba con otros pues más mayores, igual que el primero pequeñito, pero bueno, adultos parece ser. Y bueno, y me metían a... tampoco me hacían daño, o sea, me metían a una sala y tenían una especie, como especie de juegos, de juguetes y no sé, cosas muy raras. Y bueno, y a veces me tenían a mí solo y otras veces metían a, pues, a los niños, a los hijos, no sé, o a los más pequeños, no sé, lo que fuera. Y los metían a jugar ahí conmigo y entrábamos en todo y tal. Y bueno, y luego cuando terminábamos, bueno, cuando acabamos de jugar, ya no sé el tiempo que estaba, yo estaba ahí un rato, me volvían a bajar pues, de la luz, había una compuerta y salía una luz, volvíamos a bajar. Y me llevaban hacia el pasadizo, volvía a salir al armario ese, y bueno, de allí yo me marchaba para clase y él pues se marcharía pues para su sitio otra vez, para la nave. Y bueno, y una vez pues ya estuvieron 2 meses o así estaría. Pues una vez la profesora, pues mi madre ya preocupada, ya no se lo creía, dice, este está loco, pues le mandó seguirme. Tampoco iba en el recreo, no jugaba con los amigos ni nada, desaparecía y no me envían por ningún sitio, así, y allí no te perdías, tenía que estar en algún lado. Y me empezó a seguir la profesora esa. La profesora también se preocupó porque al llegar a los arbustos, no, pues perdíamos el rastro. Era seguirme y cuando entraba en los arbustos, ya como que desaparecía. Salía la luz esta, me metía, pero era una cosa que yo la veía, ella entraba y ya no me veía. Eran todo huertas y ahí no había nada, ni había nadie, o sea, estaba vacío. Claro, yo estaba arriba. Era como invisible eso, vamos. ¿Y eso se lo contaste a tu madre? Hombre, pues sí. Yo un niño pues lo veía lo más normal. Mi madre decía que estaba loco, pero bueno, yo lo veía lo más normal. Y claro, durante el tiempo que estabas en ese sitio donde te llevaban, claro, tú perdías clase, ¿no? En ese momento no estabas. Claro, sí, no. Era en las horas del recreo. En el recreo, o sea, sí. Cuando terminaba en el recreo... Sí. Luego yo me empezaba a escapar. Me lo pasaba bien allí y pues me empezaba a escapar. Y ya, claro, pues preocupas porque ¿dónde está? El baño no está en ningún lado y luego de repente pues... O sea, eso quiere decir que cuando tú querías subías yo podía a ese sitio. Yo ya me sabía el pasadizo. Entraba ya en el armario, llegaba hasta allí, cuando llegaba allí, en el arbusto, yo me quedaba allí quieto y de repente abría pues como la luz esa que te dio y subía para arriba. Bueno, una cosa muy curiosa, vamos a ir otra vez hacia atrás. Cuando tú dices que te diste la vuelta o salías del servicio y te dio la mano, ¿tú te acuerdas qué sentiste al cogerle la mano? ¿Era una mano normal? No, era, ¿cómo decirte?, como gelatinosa y fría. Era una como goma, una cosa como goma y fría. ¿Y el armario ese, de verdad, existía en ese momento un armario ahí en el pasillo donde os metíais o solamente aparecía ese armario? No, existía. Existía, sí. Estaba ahí en un armario empotrado, en una falsa pared, no sé, con un pasadizo y salías a otro lado. Y bueno, y cuando tú ibas por el pasillo, ibas con él... las profesoras, ¿había alguien? ¿Se cruzaba contigo alguien? No, porque ya te digo, eran en horas de clase y si no, en la hora del recreo. Así que no me encontraba nada, están todas las profesoras abajo. Yo subía, me iba al baño. Bueno, eso fue al principio, las primeras veces. Y luego ya te digo, luego yo iba solo, subía, me metía al armario y iba hasta allí. Los niños que dices que vamos, que luego se ponían, jugaban contigo y tal ahí arriba. No eran humanos, ¿no? No, eran como ellos, pero más pequeños. Era lo mismo, pero en pequeño. Nos has dicho también que la profesora una vez te siguió, ¿no? Sí. Y ella, claro, ella al extraterrestre no lo veía, ¿no? Solamente te veía. No, y a mí de repente se aparecía y es cuando se preocuparon, llamó a mi madre y mi madre ya, pues, me sacó del colegito, pero, o sea, preocupada, y me iba a arrastrar al chaval. Sí, sí, sí.
O sea, que tu madre, tú has dicho antes, me tomaba por loco, pero sí, al fin y al cabo te creía, ¿no? Sí, no, me creía, porque ya viendo a la profesora me seguía y tal, y al ver que hasta ella le decía, no, es que desaparece, o sea, no es normal, desaparece de aquí. Uh-huh. O sea, no puede ser, no hay nada, está vacío, si sales a la campa te tiene que ver en la campa, ¿no? Claro, claro. Y en la campa no había nada. Aquí está muy diferente a como está ahora, ¿no? No, nada. Ahora ya ni campa ni nada. Totalmente. Nada, totalmente. Sí, sí, el colegio también por dentro está por reformado. Dentro, todas las clases. Bueno, yo no he estado dentro, pero esa gente que está allí me ha dicho que no tiene que ver nada. O sea, de hecho ya no hay ni monjas, pues nada. Eso es. También nos contabas como que... 25 años también que ha pasado. Es mucho, hace mucho tiempo. muchos años. Te dieron algo, ¿no? Te dieron algún sí, objeto, como, ¿no? Sí, me dieron como una especie de moneda. Era como hexagonal, con unos símbolos, unas letras raras. Uh-huh. Y pues la verdad nunca he sabido lo que es, porque lo llevamos a una casa de monedas, porque a mi padre le gustaba hacer colección de monedas en aquellos tiempos. Y nadie reconocía la moneda y la llevamos a ser psicólogo y era raro que era. ¿Y el material cómo era? Era un material, no sabían qué material, no sabían, era un metal raro, no sabían decirme tampoco. Tampoco la he llevado a sitios de expertos, ni... era un niño. Mi madre cogió la moneda y la tiró porque no, estaba... Claro, ¿y tú? Estaba acojonada, está asustada, está asustada. ¿Puedes, crees que te dieron la moneda por algo? Yo siempre he dicho que puede que sí, no sé. Que puede ser como una manera de... para volver a conectar con ellos o no sé. ¿Y si te acuerdas cuando eras pequeñito y te abducían o te llevaban a ese sitio para que tú jugases, ¿hay que sentías calor, frío? Allí se estaba bien, o sea, temperatura normal, ni calor ni frío, se estaba a gusto. Ya te digo, era raro, tenía un sonido como un ventilador o algo por ahí de fondo. Y muchas luces, de hecho, también tenía una pantalla que era transparente, de hecho, o sea, no había pantalla, pero tú veías ahí como una especie de wall y escribir ahí los signos raros, o sea, sus letras. No sé, y ellos se observaban y empezaban a hablar entre ellos y iban anotando cosas. De cada vez que subía, pues tenía una historia nueva, algún juego nuevo, alguna... De hecho, yo no sé si fue casualidad o puede que no lo sea, no lo sé. Tampoco quiero decir nada porque no lo sé. Uh-huh. ¿El Simon te suena el juego, el Simon, este de las luces? Sí, sí, sí. Sí, vale, pues uno de los cacharros que había era como el Simon. En vez de ser el Simon el redondo y tal, pues era un poco más raro, flotaba. Pero era una especie de parecida, era de colorines, hacía ruidos y tú tenías que seguir los colores con los ruidos. O sea, y luego, ya a los pocos años, pues salió el juego de las narices. Y que igual era casualidad, que ya estaba inventado y todavía no había llegado, pero bueno, es una de las cosas que me quedó en la cabeza. Y decir, joder, pues si yo a eso ya he jugado, esto es muy divertido. ¿Te acuerdas de algún otro juego que había ya? Luego había otro, era como un balón, una especie de pelota, no sé, una pelota con colores, como con luces. Y nada, pues tú la pegabas y era pues como, no sé, pues como este de las ventosas. Uh-huh. Algo así, pero se te pegaba la mano. Tú la pasabas y pum, se te pegaba. Y jugabas con la pelota, no sé, como que se pegaba. Uh-huh. Ah, y cuando la tirabas eso, hacía como destellos, como colorines. Claro. Ahora cuando lo recuerdas, eso, ¿cómo lo recuerdas? ¿Como un caso absurdo o para ti tenía un porqué? Pues yo sí tengo la verdad, cada vez que lo recuerdo y lo cuento, también se me pone la piel de gallina. O sea, es un recuerdo que, no sé yo, si es miedo ahora, porque ya te digo, de niño igual no tienes el miedo que puedes tener ahora. Uh-huh. Pero ahora cuando lo recuerdo, me digo, no sé, igual los veo otra vez ahora de mayor y ya te digo, puedo echar a correr como decir, y ir sin ningún problema. Porque sé que no me han hecho daño, o sea, igual pueden ser, yo qué sé. Pero sientes como que pueden venir otra vez, o sea, como que los estás esperando. Sí, yo siempre he creído, sí. Yo siempre he creído en estas historias, vamos. Yo digo que si he estado allí y me dieron ese aparato y todo, no sé, por algo será, ¿no? Sí. Igual no es nada, que sin más, pues un recuerdo, pero no sé. Todo es posible. No sé qué decirte, la verdad, o sea, suena absurdo, pero es... No conoces ningún otro caso, ¿no? Que algún niño le haya pasado lo mismo, ni en ese colegio tampoco, ni cuando tú subías allá, subía nadie contigo. No, yo iba solo. Yo completamente asunto, solo, sí, con ellos, ¿no? Sí, yo me lo pasaba bien, no me hacían daño, o sea, de hecho, ya te digo, pasaba de jugar con los amigos y me iba con ellos. O sea, que muy mal no me trataban cuando yo dejaba todo por ir donde ellos, ¿no? ¿Nunca más te ha pasado algo parecido? No.
¿No has tenido ningún avistamiento? ¿No has visto nada? Ni ¿Has sentido alguna presencia algún día? Sí, bueno, presencia sí, tengo, siempre lo he dicho, tengo una sombra negra que me esconde las cosas muchas veces. ¿A partir de entonces? ¿O? Sí, no. A partir de entonces veía cosas, pero bueno, también yo qué sé, eres un niño, pues en esos momentos puede ser miedo, las películas, yo qué sé, cualquier historia. Pero bueno, yo siendo más mayor, pues sí, veía, no le hacía mucho caso, porque yo nunca me ha dado miedo a esas cosas, me se toma siempre a cachondeo. Además, siempre les pregunto quién eres y de dónde vienes. ¿Y te contestas? ¿Y si me vas a hacer daño? En el momento no me ha contestado, el día que me conteste yo creo que me acojo y no he hecho correr, si te lo digo. Pues explícanos un poco más, ¿cómo son esas sombras que ves? Y es una sombra, es como un humo negro que pasa rápido. ¿Pero se presenta en algún momento en concreto? No, a veces. Ahora hace una temporada que no la veo. Y otras veces, pues, una vez, de hecho, esto parece absurdo, pero esto sí que estaba con un amigo, y el amigo lo puede contar también como yo, que no volvimos a entrar en esa loja más solos. Estábamos en Santa Lucía, la cual es una caja vital, ¿vale? Pues tenemos ahí una loja pequeñica. Y fuimos una noche con cena, no tenía nada que hacer, ahora cogemos unos bocadillos y tal y vemos una peli, lo típico. Y bueno, nos sentamos ahí a ver la peli, pues serían las 3 de la madrugada, así. Y estábamos viendo la peli ya con el bocadillo terminado y pues teníamos una mesa pues, de madera, de estas de oficina, que son así bajitas. Sí, sí. ¿Vale? Pues teníamos una mesa de esas. Ya, estábamos viendo la tele, pero la mesa estaba ahí adelante y nosotros estábamos... que no la tocábamos ni nada. Yo tenía, de hecho, los pies encima de la mesa. Y de repente vimos como pasar una cosa y hizo la mesa ¡pum! O sea que la mesa... la pared del otro lado. Sí, sí. Yo me levanté, el amigo se levantó también todo blanco y le dije, bueno, al perro que teníamos, le dije, bueno, Cuco, buenas noches. Cerré el galeto y no vuelto. ¿El perro cómo reaccionó en ese momento? Pues el perro acojonado. El perro se queda así, pero lástima, en aquello no lo podía meter a casa, le dije, hasta mañana, Cuco. Al día siguiente, a la mañana, fui a ver qué tal, digo, a ver si no le ha pasado nada. ¿Y la sombra es la que se te aparece a ti? Sí, sí, pues, sí, es una especie de humo negro, y de hecho una exnovia mía también veía la sombra, que muchas veces se ríe y dice, ¿a dónde vas? ¿Dónde has escondido el móvil? O, siempre andábamos de cachondeo. Otra gente, una vez una divina me dijo, que podía ser un ángel de la guarda o mis abuelos, mi abuela mismamente, que me quería mucho y me está protegiendo, pues sí, mil historias. ¿Cuándo ha sido la última vez que te ha pasado lo de la sombra? Pues hace un mes y algo. Me escondió el mando de la tele y lo encontré a la semana debajo de la cama. ¿Te creas tú? Sí, sí. Pero bueno, ya ves tú, de la sala debajo de la cama. Aquí, ¿pero viste esa sombra o simplemente es que el mando te faltaba? Vamos. No, yo vi pasar la sombra. Iba a mear, fui al baño a mear. Tengo un cristal en el pasillo de estos gigantes grandes. Bueno, mientras estás, pues, de reojillo a veces, pues ves, ¿vale? Y vi pasar como una sombra. Se me puso la piel a más de gallina, así, sí, como sí, frío. Sí. Dije, hostias. Pero nada, pues, como estoy acostumbrado ya de otros sustos, pues, de cachondeo, digo, ya está. Mi amiga la sombra negra, digo, ¿qué vienes a joderme hoy? Y nada, pues, me fui a la sala. Iba y terminé de ver la tele. Y luego fui a apagar la tele. Y digo, joder, el mando estaba en la mesa. El mando lo encontré. Bueno, me dijo, toma por saco, apagué la tele. Y así, pues empezando a buscar el mando por casa y tal, y no, el mando ni rastro. De hecho, compré un mando en los chinos de estos para la tele porque no tenía mando. Y ya te digo, a la semana me ha aparecido de nuevo debajo de la cama. El mando. Sí, sí. Es un me esconde punto, cosas, no me hace daño, ni me putea, me esconde cosas. Pero un dato interesante es que cada vez que ves esa sombra, tú sientes frío. Sí, siento como un escalofrío. Pues igual es el escalofrío, susto, sí, o tienes frío, sí, en ese momento. Sí. Como que la sombra da frío, ¿no? Sí, como frío, así como una racha de aire, sí. Una racha de aire frío. ¿Esto lo sueles contar habitualmente o...? Bueno, alguna vez cuando la novia me suele decir de algún amigo así que cree de estas cosas o así, cuenta de tal historia y tal, porque ella también cree en estas cosas. Y sí, sí, sí. A mí me da vergüenza contarlo porque mucha gente pues se ríe, dice, ah, qué flipado, no sé qué. Pero bueno, te tiene que pasar. Pero tú lo cuentas. Yo sí. Y de hecho lo sigo diciendo, o sea, es un recuerdo que tengo de pequeño y sigo creyendo que es verdad. Y vamos. Que loco no estoy, que está demostrado. Eso es. Pues, no, Jorge, pues muchas gracias por habernos contado esta,
esta historia, esta experiencia que tuviste, ¿no? Y sobre todo por tu valentía en contarla, porque hay muchas personas que les pasan cosas de estas y por miedo a que les tomen por locos o cualquier cosa, ¿no? Pues no nos las cuentan. Son cosas que para creer hay que creer mucho. Eso sí. No lo cree alguien que no cree, se lo cuentas y dice, ala, vete al psicólogo. ¿No? Pero lo que sí está claro es que como tú lo has vivido, tú así lo cuentas. Sí, sí, yo lo cuento como lo he vivido, sí. Me faltarán detalles, ya te digo, era un niño y tengo pocos recuerdos de ellos, pero lo poco que recuerdo, o sea, nunca me han hecho ningún mal, ningún daño, no, o sea, para nada, o sea, muy bien se portaban conmigo y pues muchas gracias. Espero verlos algún día. Eso es, a ver si se vuelven otra vez. Gracias, Jorge. Nada, ¿sí? A vosotros. ¿Cuántas veces hemos oído ruidos en nuestra propia casa? ¿Cuántas veces hemos pensado, serán los vecinos o serán las maderas que crujen? Eso mismo pensaron Encarna y su hermana, pero solo en un primer momento. Luego se darían cuenta de que había algo más. Esta historia ocurrió en un hostal en una localidad de nuestra provincia. Encarna y su hermana comenzaban un negocio de hostelería y para ello alquilaron un hostal. El edificio constaba de dos plantas, pero ellas, solo por el momento, explotarían la primera, abriendo el bar y el comedor. Cuando llevaban dos meses con el negocio abierto, un día comenzaron a escuchar ruidos y pisadas que provenían del segundo piso donde se encontraban las habitaciones y que ellas no utilizaban. Hasta parecía que alguien bajaba las escaleras. Unos meses más tarde pudieron comprobar que no era solo eso. Comenzaron a ocurrir unos sucesos muy extraños. Bueno, nosotras cogimos mi hermana y yo, un bar-restaurante en un pueblo de Álava. En principio solamente era bar-restaurante y luego en la parte de arriba tenía habitaciones. Las habitaciones de momento no queríamos alquilarlas porque no estaba reformada la casa, eran viejas, estaban descuidadas, más que otra cosa, pero la parte de abajo sí estaba recién hecha. Al cabo de dos meses, más o menos, empezamos a oír, en la parte de arriba, nosotros estábamos en la cocina, y empezábamos a oír pasos. Sabíamos que no había nadie arriba. Entonces, en aquel momento pensamos, pues, como las maderas son viejas, pues crujen, se mueven. Eso fue pues un día, otro día. Luego, a los pocos días, oíamos como que alguien bajaba las escaleras, pero allí no había nadie, porque estábamos solas, o sea que las habitaciones no estaban alquiladas, entonces nadie subía a esa zona. Nos asomábamos a la puerta de las escaleras y no había nadie. Así fue pasando el tiempo. Al cabo de unos meses, unos obreros nos dijeron que a ver si les podíamos alquilar la parte de arriba, porque estaban haciendo unas casas en ese pueblo. Les dijimos que sí y les alquilamos la parte de arriba. Entonces yo me quedé a dormir también en la parte de arriba, en una de las habitaciones. Sí puedo decir que en esa habitación, en verano y en invierno, hacía muchísimo frío. Había una ventana que comunicaba con un pabellón donde había trastos y en esa ventana yo tenía peluches. Y puedo decir que noche sí, noche no, se me caían los peluches por las noches al suelo, sin tocarlos nadie y sin haber aire, ni corrientes, ni nada. Empezamos a, pues eso, nosotras ya dábamos por hecho, bueno, pues los pasos, la bajada de escaleras, pues como algo, bueno, pues que estaba ahí, simplemente. Y uno de los obreros que fueron a dormir, al cabo de un tiempo, un día, una noche, me pilló, pues nos cogió a mi hermana y a mí, y había otra chica del pueblo, y nos dijo, ¿os puedo hacer una pregunta? Y dijimos, pues sí, claro, es que me están pasando cosas raras. Y me vais a tomar por loco, o que estoy mal, o lo que sea, pero es que ya no puedo más. Bueno, pues ¿qué te pasa? Este chico me dijo, dices que por las noches, cuando me meto en la habitación, estoy en la cama,
intento darme la vuelta y no puedo. Es como si alguien me sujetara las sábanas. Bueno, y si luego noto fríos, me vienen de atrás, de la espalda, en la nuca, y los balcones, porque esa habitación tiene dos balcones, están cerrados. Entonces yo dije, bueno, no te preocupes, porque a nosotras nos pasa esto. Estamos oyendo pasos, estamos oyendo que bajan las escaleras, pero bueno, no le des más importancia. Y hombre, pues que yo estoy cogiéndole miedo. Y la chica que estaba con nosotras nos dijo, jo, yo conozco en otro pueblo una parapsicóloga, si queréis, le pido una cita y a ver lo que nos puede decir. Y así lo hicimos. Nada más llegar a la cita con la parapsicóloga, nos metió en una sala y me dijo, ¿a qué es divertido? Y yo dije, ¿es divertido el qué? Lo que os está pasando. Digo, ¿y qué está pasando? Dice, no os tenéis que preocupar, es una chica de unos 17 años. No os va a hacer daño. Simplemente, bueno, pues está ahí. Si quieres que se marche, limpia toda la casa con vinagre, o si quieres que se quede tranquila, ponle incienso. Yo no lo hice. Volvimos al restaurante y hablé con este chico y le conté lo que había. Y le dije, me ha dicho esto, que si quieres podemos limpiar, ponerle incienso para que tú te quedes tranquilo. Ah, no, si a mí no me va a hacer daño, no tengo ningún problema, que se quede. Y no lo hicimos. Y al cabo de unos días, una semana, aún así, nosotras teníamos las calderas del agua encima de uno de los baños de la parte de arriba. Una trampilla que accedías a la caldera. Y empezamos a tener problemas con el agua caliente. Entonces le comentamos a uno de los obreros que dormían allí, que era fontanero, que a ver si le podían echar un vistazo a la caldera. Él nos dijo que sí, pero que necesitaba la escalera, que la tenía en la obra, que al día siguiente lo miraba. Entonces, a la mañana siguiente, al chico que le estaban pasando las cosas, me vino y me dijo, yo me marcho. Dije, ¿por qué? Porque esta noche me he levantado del cuarto de baño, o sea, he ido al cuarto de baño sin tener ganas, y al llegar allí, la trampilla estaba abierta. Y algo me decía, ven, ven, sube, sube. Y me ha entrado tal pánico que me he ido corriendo a la habitación y yo me marcho de aquí. Dije, bueno, pues no puedo hacer nada ante eso, ¿no? Y una noche, que yo sí me levanté al baño, esa casa, la parte de arriba, tenía dos cuartos de baño y cuatro habitaciones. Entonces, el baño más próximo a la mía no tenía papel higiénico. Y yo decidí ir al otro baño. Y al pasar por una habitación, que la puerta siempre está abierta porque era una especie de cocina donde dejábamos la ropa para lavar, yo vi dos bandas de luz que salían desde el marco de la puerta hasta el suelo. Una era blanca y la otra era azul. No le hice caso. Seguí adelante, me fui al baño y cuando volví ya no estaban. Luego teníamos una chica que nos ayudaba en la cocina. Y ella, pues bueno, no sabía nada de esto, porque esto no lo contábamos a nadie, era un negocio, no queríamos que nos trataran ni de locas, ni nada por el estilo, y no arruinar el negocio, claro. Entonces ella no sabía nada. Y una noche, después de cerrar el bar, cuando lo cerrábamos, pues a los obreros les dejábamos pues que estuvieran en el bar, viendo la tele, tomándose un café, antes de irse a la cama. Y ella estaba en la cocina preparando unas tartas, pelando unas patatas, y de repente se abrió la puerta que comunica la cocina con el bar, salió disparada y se cayó al suelo. Todavía siguen pasando ese tipo de cosas en ese local. Esto ha sido todo por hoy. Hasta el próximo programa.